cocineando con Gualdina Paz. Si no me conoce, ya sabe usted, soy Gualdina para servirle. Fíjese que hoy he querido abordar un tema que a todos nos atañe. Porque ¿quién no utiliza los productos de la canasta básica familiar? Todos, desde el pobre al más rico. Siempre come sus frijolitos, come arrocito, tiene que utilizar el aceitito, la manteca, tiene que comprar harina, en fin, maíz, que es tan importante para la tortilla, que es el sustento diario que usamos nosotros en los alimentos. Hoy me encuentro con Luis Fernando Pinel, gerente de Banasupro, anda vestido de azul y blanco aquí. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Un placer saludarle. Quiero agradecerle porque atendió inmediatamente la invitación. O sea que él sí es de los funcionarios de Juan Orlando que atiende el teléfono, porque hay algunos que no. ¿Cómo estás? ¿Estás soltero, casado, viudo o divorciado? Buenos días, pueblo hondureño. Efectivamente, pues atiendo su consulta. Nosotros estamos casados, tengo dos hijos, tengo 11 años de casados. Felizmente casado, gracias a Dios, y la verdad que bonito. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Roxana María Irías Reina. ¿Y los niños? Mi hijo mayor de 10 años tiene, se llama Fernando Emilio Pinel Irías, y mi hija Camila Victoria Pinel Irías, que tiene 6 años. Bueno, me imagino que ella ahí se queda o va a continuar. Ahí me quedo, ahí nomás paramos la fábrica, como dice. Bueno, qué bonito. Dicen que el padre se siente feliz cuando le nace un varón, pero se siente doblemente preocupado cuando le nace una niña. Así es, ya empezamos a ver los embates de las preocupaciones, ¿verdad? Con las niñas, más que todos, que son tan delicadas, tan especiales, pero a la mano de Dios que todo salga bien. ¿Y sea un ejemplo? ¿Quién es más cariñoso, él o ella? Fíjese que conmigo no son muy cariñosos, son más cariñosos con la mamá. Bueno, mire usted, pero a lo mejor es que a veces el varón es muy expresivo y la niña a veces también salen un poco expresivas. Bueno, aquí este programa, como usted sabe, es un reto para todo el que viene, porque aquí le hacemos preguntas de todo tipo. No invitamos a la casa a nadie para insultarlo, porque son amigos. Los invitamos para que la gente conozca realmente quién es la persona que estamos entrevistando. ¿Toma café usted? Sí, claro. ¿De verdad? ¿En la mañanita, en la tarde o en la noche? En los tres tiempos prácticamente. Ah, o sea que es cafetero. Me encanta el café. Bueno, ¿y qué tipo de café? Café negro. Café negro. Bueno, ya está nuestra barista que va a venir aquí, le va a traer una de nuestras especialidades. Amigos televidentes, estamos transmitiendo en vivo desde TU Café, la delicia del café frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A ver, óigame, ¿qué es lo que más consume el pueblo hondureño? Café, frijoles, harina, maíz, ¿qué es? Productos de la canasta básica, más que todo café, café, arroz, frijoles, en vez de harina muchas veces maíz todavía. Hacen el nixtamal, como lo llamaban en el pueblo, para hacer la masa y hacer tortillas, ¿verdad? ¿Y de dónde es usted, de la capital? Porque digo del pueblo. Yo soy de aquí, de Tegucigalpa, pero la familia mía viene de San Marcos de Colón y de Texigua. Mire usted, allá no miran mucho en San Marcos de Colón. Bueno, óigame, y para el caso, viene una persona y a veces no cree en el Banasupro, porque tiene temor de que los frijoles le salgan como balas de duras, porque tiene temor de que el arroz haga más quebrado que el polvo. ¿Qué le dice usted? Bueno, tenemos, no cabe la menor duda que como ser una institución tan grande tenemos de repente algunas fallas. Sin embargo, pues nosotros como funcionarios tenemos la obligación, y por instrucciones del señor presidente de la República, de siempre brindar no solamente un precio, no solamente tenemos que ser referentes de precios, sino que también referentes en calidad. Y en ese sentido, pues estamos haciendo las medidas necesarias para que el pueblo hondureño pues se sienta satisfecho con nuestra atención y con nuestros productos. O sea que eso es un mito, eso es una mala imagen para el Banasupro, que digan, uy, si compras frijoles ahí, lo tenés que tener todo el día en la estufa porque no se ablanda. Como los famosos memes de los frijoles, ¿verdad? Sí, efectivamente, pues le puedo decir si han habido casos, pero han sido casos aislados. No se puede, eso pasa en toda organización empresarial, y en este caso, pues, esta es una institución pública, cuya orientación es el servicio, y pues no cabe la menor duda que de haber existido antecedentes debemos de tener, pero sin embargo hasta este momento no hemos tenido queja alguna al respecto. ¿Usted es licenciado en Administración de Empresas? Somos licenciados en Empresas, egresados de la Universidad José de Ciro del Valle. Ah, bueno, de la Chilo, ya estudié ahí una parte de mi carrera. Ah, qué bien. De la Chilo. Solo que cuando yo estaba, solo habían dos estudiantes de periodismo, Victoria Durón y su servidora. De ahí no había más.
tuvimos que cambiarnos porque no notaban las clases, ¿verdad? Salía una ya esporádicamente, pero ahí conocimos a mucha gente. Bueno, usted es familia también de Capeto, Inés. Sí, somos parientes, somos parientes. ¿En qué grado de consanguinidad? Él es hermano mío por parte de papá. Ah, mire, usted qué cercano. Sí, era, lamentablemente fue asesinado cruelmente. Y aunque la persona pagó por su pena, por su culpa, nunca vamos a olvidar a Capeto. El dolor siempre quedó ahí. Bueno, mientras nuestra barista se prepara con el café de nuestro invitado, vamos a una breve pausa comercial. Sarita Villalobos se encuentra en el estudio. Vamos a ver si Sarita Villalobos le podemos formular una pregunta desde el estudio principal. Sarita, ahí en Guasculil, ¿cómo se compran los productos de la canasta básica familiar? ¿Más baratos? ¿Más caros? ¿O al mismo precio que en todos lados? Porque cuando uno anda en el mercado se da cuenta de que el mercado es mucho más barato. Cuando uno llegaba en la Supro se da cuenta que es mucho más barato. Y eso de andar a veces comprando solo en los supermercados, entonces viene la situación contraria a la economía, ¿no? Es correcto, efectivamente. Bueno, usted, Banasupro definitivamente pues es un referente de precios. Tiene una obligación social por parte del gobierno de la República y por instrucción del señor presidente de la República de buscar la forma de brindar mejores precios. Es así que Banasupro pues ahorita está entrando en un proceso de fortalecimiento y crecimiento, porque nosotros sabemos y estamos conscientes de que el pueblo hondureño son, dentro de las muchas preocupaciones que tiene, es el hecho de la economía, el tema de la canasta básica. Y pues siendo que Banasupro es una institución tan noble y referente, como le repito, de precios, tenemos una obligación con el pueblo y para con el pueblo de seguir creciendo y brindar los mejores precios. Bueno, Sarita Villalobos, buenos días. Disculpe, Sarita, que yo entré de un solo y no la saludé como usted realmente merece, con el debido respeto y la cordialidad, por ser una muchacha extraordinaria. Cuénteme, Sarita, en Guasculile, ¿cómo están los precios? Bien, muy buenos días, licenciada. Muy buenos días también a su invitado el día de hoy. Pues los precios se mantienen, la verdad. En algunas pulperías sí creo que suben un poquito los precios, pero debido a que ellos tienen que pagar transporte, pagan como 3 transportes para poder llegar hasta sus casas, entonces ya le aumentan un poquito más a los frijoles, a lo que es, pues, a los productos de la canasta básica. Pero la mayoría de las personas lo que hacen, pues, entonces es que se va directo a los Banasupro para poderlos encontrar al precio que en realidad, pues, a ellos les hace más económico. Bueno, efectivamente, Sarita, hay que asistir a las tiendas de Banasupro. Conociendo la consideración que tiene el presidente de la República en torno a la gente de extracto más humilde, ¿qué le dice el presidente? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Hay que poner a más bajo costo los productos? Efectivamente, el presidente, pues, como le repito, ha estado bastante preocupado en este tema de la canasta básica e inclusive, pues, nosotros en la parte del fortalecimiento pues vamos a ingresar a un proceso de negociación con algunos proveedores a fin de que brindar el mejor servicio, brindar todavía aún más mejores productos. Y aparte de eso, pues una de las grandes preocupaciones del presidente es el apoyo a los productores. Ahorita casualmente está impulsando la iniciativa y él coordina directamente la iniciativa del campo a la mesa, que es una fuerza de tarea que converge en algunas instituciones de las cuales Banasupro es parte. Y la idea primordial de esa fuerza de tarea es, por un lado, apoyar al productor, haciendo un lado al intermediario, generándole tal vez, brindándole asesoría técnica por medio de la Secretaría de la SAC, brindándole también apoyo financiero por parte de Crédito Solidario, brindándole capacitaciones también por parte de Infop. ¿Para qué? Para que ese proveedor, ese amigo que siembra la tierra, pueda producir su producto y lejos de irse a un mercado popular donde se va a encontrar el coyote o al intermediario, pues estructurar y canalizar ese producto para las ahorroferias de la Espirita, que dicho sea de paso, pues Banasupro se encarga de organizarlas, de identificar dónde podemos ubicarlas, y en ese sentido pues brindamos un servicio a los proveedores y, lo más importante, generamos un gran impacto al pueblo hondureño, porque cuando el productor vende directamente al consumidor, efectivamente pues hace a un lado la comisión del intermediario y es ahí donde se abaratan los costos. Bueno, ¿qué le parece si brindamos con café? Aquí no brindamos con guaros, ni con vino, ni con whisky.
no que puro cafecito. Salud. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa, después hablamos de la Feria de la Empirita, a ver si funciona. Ya volvemos.